Lograr la concesión de una hipoteca, sea para vivienda o para otras propiedades rústicas y urbanas, es cada día más difícil. En el primer trimestre del año se han otorgado en Ourense 603 hipotecas, de las que 336 correspondían a viviendas. La caída en la concesión con respecto al mismo periodo del año pasado supone un 36%, que en el caso concreto de los inmuebles residenciales crece a casi el 43%. Por el contrario, en el primer trimestre de 2012 se han cancelado 700 hipotecas en la provincia, de las que 466 son sobre vivienda. Así, tanto la reducción de nuevas hipotecas como el leve aumento en las cancelaciones hace que por primera vez en los últimos años la cifra de préstamos hipotecarios sea superior a los que se formalizan, frenando así la fuerte tendencia de endeudamiento. En todo caso, el importe por el que los propietarios se endeudan se mantiene como en los últimos años. En concreto, en el primer trimestre de 2012, la hipoteca media otorgada en la provincia ascendió a 115.000 euros.